Recording is... Hola, doctora, buenos días. Hola, buenos días.
Vamos a iniciar con la de cuerpos extraños y otocerosis, por favor. Sí, doctora, ahí te se la pongo. ¿Ya la ven? Sí. Bueno, vamos a empezar con cuerpos extraños en oído y otocerosis. Los cuerpos extraños en el oído se pueden presentar en cualquier persona, es más frecuente en los niños, en los adultos específicamente, más frecuente en alguien que padezca algún tipo de enfermedad psiquiátrica, aún así pues no es exclusivamente de estas patologías, ¿no? Pueden ser por diferentes causas. Lo más frecuente que llegamos a encontrar en el oído son algodones, que es lo más común que después de haber usado un hisopo, se llegan a quedar ahí el algodón del hisopo y es como una de las causas más frecuentes que llegan los pacientes con nosotros para extracción de cuerpo extraño. Se puede encontrar desde arena que fueron a la playa. En niños es más frecuente que sean semillas o algún otro objeto inanimado y insectos, pues puede ser en cualquier edad. La clínica generalmente es asintomática. En los niños comúnmente llegan también con otorreas porque si el padre, el cuidador, no se dio cuenta de que se introdujo un cuerpo extraño, puede permanecer ahí durante bastante tiempo y después entonces manifestarse con una otitis externa. También pueden presentar acúfenos por la obstrucción del conducto, puede haber otalgia si se sitúa este cuerpo extraño en la parte interna del conducto auditivo externo y pues también pueden presentar hipoacusia si está, dependiendo a grado esté obstruyendo el conducto. El diagnóstico lo vamos a hacer pues mediante la visualización directa y pues generalmente todos llegan porque saben que tienen un cuerpo extraño, ¿no? Ya sea por la cuestión de lo de los hisopos que se les queda ahí atorado, porque normalmente de los insectos ocurre durante la noche, ¿no? De que de repente empiezan a sentir sensación del cuerpo extraño dentro del conducto y por lo tanto acuden pues al día siguiente a valoración y específicamente si refieren sentir cómo camina o sienten algo dentro que se va moviendo. En el caso de los niños, pues normalmente si el cuidador se dio cuenta, pues no los lleva a valoración y si no, entonces después, como les comento, se presenta como una otitis externa. Y pues también los tapones de cerumen como tal, pues no son un cuerpo extraño, pero sí son causa de, en algunas ocasiones, pues sentir precisamente que hay algo dentro del conducto. Tenemos que valorar inicialmente pues la historia clínica, preguntar los antecedentes, preguntar si específicamente saben qué fue o qué es lo que hay dentro del oído, porque dependiendo de esto es el tipo de instrumental que vamos a utilizar. Entonces, cuando se presenta con una otitis externa, pues tenemos que tener bastante cuidado porque el conducto está inflamado, inclusive pues también a veces llegan con nosotros ya con el oído bastante manipulado de todas las personas que intentaron previamente retirarlo y pues esto también se nos dificulta un poquito más porque ya hay manipulación del conducto, lo que produce una inflamación
y disminución pues del calibre del conducto y se nos hace más difícil. Entonces, idealmente todo lo que se tenga que extraer del oído se tiene que hacer con instrumental adecuado, ¿no? Porque el conducto auditivo pues es muy pequeño, aproximadamente tiene un diámetro de 1 centímetro. Entonces, pues cualquier cosa que llegamos a colocar que no sea del calibre adecuado, pues puede llegar a lastimar. Y en el dado caso de que pues se produzca una infección por ya sea el tiempo que ha estado ahí en el conducto o normalmente pueden presentarse infecciones cuando se presentan los insectos dentro del conducto. Entonces hay que tener pues también cuidado. Se puede hacer mediante instrumental otológico. Normalmente llegamos a usar aspiradores, cucharillas especiales para el oído, o también se pueden llegar a extraer mediante lavado ótico. El lavado ótico está contraindicado en pacientes que tengan conocido que tengan su membrana timpánica perforada, porque introduciríamos directamente pues agua hacia la caja timpánica. Entonces, en este caso, pues tenemos que precisamente preguntar si tiene algún antecedente de infecciones otológicas en la infancia, que sepa que tenga algún tipo de enfermedad a nivel del oído medio. Cuando son insectos, lo ideal es matarlos primero, o sea, ahogarlos básicamente con cualquier tipo de sustancia. Lo más utilizado es lidocaína, les rociamos lidocaína en el conducto auditivo, los dejamos ahí unos minutos para que el insecto se muera y podamos extraerlo de manera segura, porque si los intentamos extraer estando vivos, muchas veces los insectos tienen en sus patitas como, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo es? Llegan a rasgar, a tratar de sostenerse del conducto y entonces laceran toda la pared del conducto auditivo externo y entonces produce pues todavía aún más dolor. Entonces, o a veces se anclan a la piel y pues es difícil poderlos extraer, ¿no? Entonces siempre es mejor matarlos con lidocaína, se puede poner también aceite mineral o agua oxigenada, cualquier cosa que tengamos, pues para inundar el conducto y ya después de eso proceder a extraerlos sin ningún problema de que nos vayan a dañar la piel del conducto. En caso de que ya se haya presentado alguna lesión por la introducción del cuerpo extraño o que se haya hecho una otitis externa secundaria a esto, pues se tiene que tratar mediante gotas óticas de antibiótico. Un caso especial que se tiene que tener en cuenta son las baterías de botón. Estas baterías suelen ser bastante agresivas, ya que al momento de la presión sobre ella, de las paredes del conducto, las activan y entonces ocasiona que haya lesión en el conducto, necrosis y licuefacción. Y entonces son las baterías de botón son una emergencia extrema de quitarlas lo más pronto posible, porque si no, pues pueden llegar a perforar, en este caso, pues hasta el hueso, dañar el hueso. Entonces, en el caso también de la nariz, pues llegan a perforar el septum nasal, dañar los cornetes. Entonces, realmente un cuerpo extraño no se consideraría como una urgencia, a menos de que sea una batería de botón. La otocerosis va a ser pues, la formación de tapones de cerumen en el conducto auditivo externo. En el conducto tenemos dos porciones, que la porción más externa, los 2 tercios externos, son el componente cartilaginoso. En esta parte, la piel
va a estar por encima de un tejido subcutáneo pequeño y es donde vamos a encontrar los anexos, que son los folículos polisebáceos, las glándulas sudoríparas, las glándulas apocrinas ceruminosas, es donde se va a formar el cerumen. Entonces, las glándulas ceruminosas se encuentran principalmente en la pared superior de la porción cartilaginosa del conducto auditivo externo. Esta secreción se va a combinar con las de las glándulas sebáceas y sudoríparas y van a hacer una capa lipídica, lo cual se va a formar el cerumen. El cerumen no es ningún producto de desecho, es básicamente un mecanismo de barrera de limpieza y tiene una acción bactericida. Y el tercio interno del conducto está formado por hueso, específicamente el hueso timpanal. En esta parte, la piel solamente va a estar adosada directamente al conducto. Entonces, en este lugar no tenemos ningún otro apéndice, solamente es piel pegada al conducto. De hecho, es la parte más delgada de la piel y en este sitio, pues es donde llegan a causar mayormente dolor, igualmente de los cuerpos extraños. Si están en la parte más externa, no causan realmente molestia, a menos de que ya se hayan hecho las manipulaciones y se introduzca más hacia el tercio interno. Entonces, ahí sí es cuando causan dolor. Hay diferentes tipos de cerumen. Desde que es tipo pastoso o tipo seco. Entonces, dependiendo del tipo de cerumen, va a ser también como lo que vamos a decidir para poderlo extraer. En algunos casos, pues simplemente con la instrumentación de cucharillas o unas pinzas tipo forceps, podemos retirarlo. En algunos otros casos es tan pastoso que no podemos retirarlo en su totalidad solamente con instrumentos. En el dado caso que el cerumen obstruya completamente el conducto auditivo externo, luego si es ligeramente seco, podemos extraerlo mediante las cucharillas. Las cucharillas que utilizamos tienen una curvatura especial para poder manipular las partes de acuerdo al conducto auditivo y poderlo extraer sin problema. En el dado caso que sea demasiado pastoso, que no podamos retirarlo solamente con las cucharillas o las pinzas, se puede optar por hacer una irrigación, al igual de que ya les comenté que se puede retirar los cuerpos extraños con la irrigación, se tiene que preguntar previamente que no haya conocimiento de perforación de la membrana del tímpano. El método por el cual vamos a realizar el lavado ótico va a ser con agua tibia, aproximadamente unos 30, como temperatura del cuerpo, 37 grados, debido a que el agua fría o demasiado caliente llega a estimular los conductos, los canales semicirculares, específicamente el horizontal. Entonces les podemos causar un vértigo si nosotros colocamos agua fría o agua muy caliente. Entonces tiene que ser agua tibia la que vamos a utilizar. Tenemos que usar jeringas grandes. Existen jeringas muy grandes específicamente para hacer los lavados óticos, pero si no vamos con ellas, se puede hacer perfectamente bien con una jeringa de 20 cc. Y usamos también un punzo grande, el verde o el negro son los que podemos utilizar. Y una vez de que ya hicimos la preparación con el agua, usamos la jeringa con el punzo y vamos a siempre realizarlo mediante visualización directa. Nunca debemos hacer un procedimiento sin ver la totalidad del conducto. En este caso, pues usamos
una lámpara frontal para podernos iluminar el conducto auditivo y que podamos ver que no lleguemos a dañar ninguna parte del conducto. Tenemos que recordar que más o menos la longitud del conducto es aproximadamente de 2.5 centímetros a 3. Entonces no podemos introducir más allá el punzo, o sea, solamente pues vamos a usar la parte de plástica, ¿no? Entonces, si introducimos más de 3 centímetros, muy probablemente, pues nos vamos a llegar a perforar la membrana del tímpano. Entonces, no introducir más de esta longitud. Y siempre vamos a hacerla mediante la visualización directa, precisamente para evitar cualquier daño. Y siempre recargando la porción del punzo de plástico sobre la pared postero superior del conducto. Esto es para que al momento de que nosotros arrojemos el agua, en primera, al estar recargados, sabemos que no nos vamos a mover si tenemos pues un pulso que se nos esté moviendo muchísimo la jeringa. Entonces, tener asegurado que tenemos un punto de sostén, y al momento de que nosotros arrojamos el agua, realmente podemos hacerlo bastante fuerte y no va a pasar absolutamente nada, ninguna lesión en el conducto ni la membrana, si nosotros estamos apoyados y no introducimos más de 2.5 centímetros en la longitud. Cuando nosotros arrojamos el agua, pues va a hacer que el agua choque y regrese, y por lo tanto se extraiga el cuerpo extraño o pues el serum. En algunos casos, cuando está demasiado seco, demasiado duro, se puede optar por días previos a realizar el lavado, humedecerlo con cualquier cosa, agua oxigenada, gotas de glicerina, aceite mineral, pues cualquier cosa se puede utilizar. O sea, no está indicado de que cuando hay otocerosis solamente se coloquen estos aceites, porque de todas maneras no va a salir el tapón. Lo utilizamos para reblandecer y que por lo menos 2-3 días antes se coloquen esto para que se pueda reblandecer y ya posteriormente sea más fácil su extracción. No van a salir por sí solos por solamente colocarle este tipo de pues ablandadores, por así decirlo. Y pues definitivamente una de las primeras causas del por qué se produce la otocerosis es porque uno está constantemente utilizando los hisopos. Está completamente contraindicado pues usar hisopos. El oído se limpia con su propio mecanismo. No hay necesidad de usar absolutamente nada para extraer el serum, sino que al contrario, al momento de que usamos los hisopos, estamos empujando todo el serumen hacia la parte interna, y es lo que en algunas ocasiones llega a causar dolor por la acumulación en el tercio interno del conducto auditivo. Y pues es también una de las primeras causas de hipoacusia por la impactación de serumen. Creo que esa es la última. ¿Pones Doctora, la otra? ¿Y esto que se pone a veces la gente que es como un cucurucho y le prenden fuego, esto es la cera que tiene el cucurucho este, se puede ir al oído medio o interno o no? O sea, ¿puede complicarse? O sea, no de que se vaya, sino que más bien está muy mal hacer eso, porque el mecanismo por el cual funciona eso es que el calor pues hace un vacío. Entonces, por así decirlo, sí extrae la cerilla, pero tienes el riesgo de que esto llegue a dañar la membrana del tímpano porque la va a jalar. Entonces, de hecho, sí llegan muchos pacientes perforados de la membrana por estar utilizando esto. Entonces, solo se limpia el oído
cuando tiene tapado el, cuando ya se tapó, ¿no? Y es con el lavado, entonces de otra manera no se hace nada. Sí, no. Comúnmente, se dice que los oídos se limpian con los codos. Ok, gracias. No, no hay absolutamente ninguna razón por la cual intentar limpiar. De hecho, es bien común que, aparte de los hisopos, las personas usen absolutamente cualquier otra cosa que les pueda entrar en el conducto, como son llaves, ¿cómo se llaman estos? Como prendedores, o cualquier cosa que encuentren, intentan como extraer la cerilla. Entonces, la cerilla por sí sola va a salir. No es necesario estar haciendo traumatismos, porque de hecho, el que estés causando un traumatismo sobre la piel del conducto llega a alterar este mecanismo de autolimpieza, y entonces más bien tú mismo te estás provocando que a la larga se te empiecen a producir tapones porque no salen. Sí, Ok. doctora. Entonces, Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos identificar una batalla de botón? Pues son las baterías esas así chiquitas, planas, así de circulares que parecen como moneditas. Okay, gracias. Y definitivamente, normalmente te lo dicen los pacientes. Digo, eso normalmente suele pasar en los niños, porque son lo que llegan a agarrar algo que tiene alguna batería y pues les hace curioso, agarran y pues se meten al oído, ¿no? Entonces, normalmente, sí, los padres llegan a ver que un juguete, un control remoto de algo, pues está abierto y no tiene una batería, ¿no? Entonces, sí se llega a identificar pues específicamente qué es, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya los llevan y pues al momento que nosotros hacemos la otoscopía, pues vemos específicamente así la batería ahí brillando, ¿no? Entonces, en ese caso, así que no les dije, las baterías no se sacan tampoco con agua, con irrigación, precisamente por lo mismo que las puedes activar. Entonces, son mediante extracción manual. Gracias, doctora. Doctora, una última pregunta. En el caso del lavado que nos mencionó, ese lavado, si se cambiara por justamente el hisopo, ¿cada cuándo tendría que ser para evitar que nosotros cambiemos el mecanismo de la pared del oído? Tampoco los lavados se hacen rutinariamente. No se hace absolutamente nada como para prevenir ni para limpiar el oído, absolutamente nada. Los lavados solamente los hacemos por cuerpos extraños o por otocerosis que esté completamente impactada. Son los únicos casos que podemos pues, realmente hacer el lavado, ¿no? O sea, no es como de rutina que le digas a los pacientes cada 2 meses, cada 3 meses hágase un lavado. No, absolutamente no. Solamente si sí hay algunos casos en los que el tipo de predisposición a formar tapones de semen, y sí, ahí sí les tenemos que básicamente decir a los pacientes, pues va a tener que venir conmigo cada 3 meses o cada 4 meses a que le extraiga su tapón, porque hay algunas personas que forman exceso de semen. Entonces, pues no decirles que se limpien absolutamente con nada más que pues extraerlo, pero así como de rutina para prevenir o tratar de que no se formen tapones, no, más bien es no emplear ninguna cosa que pueda llegar a alterar su mecanismo de limpieza. Gracias. Ok, entonces vamos a ver la de otitis externa. La otitis externa, pues es un proceso inflamatorio a nivel del conducto auditivo externo. Comúnmente suele ser de tipo infeccioso, pero también pues hay otras entidades que pueden causar estos estados inflamatorios, que pueden ser erupciones neurogénicas, dermatosis de tipo traumático o lesiones idiopáticas. Normalmente se presenta en 3 al 10%
1% de la población. Específicamente hablando de las infecciosas, las bacterias que suelen ser, predominan son la pseudomonas aeruginasa y el Staph aureus, pero también hay casos de estreptococo. Puede ser de tipo agudo, recurrente o crónico. En el tipo agudo lo más común es que sean de tipo infeccioso. Recurrente llega a asociarse muchas veces con lugares húmedos o introducción constante de agua, que de hecho la otitis externa es muy comúnmente conocida como la oído de nadador, debido a que el agua comúnmente llega a cambiar el pH del conducto y pues mantenerse ahí la humedad, pues es una de las causas de otitis externa. Las de tipo crónico pues son las que permanecen por más de 3 meses. En esos casos, una infecciosa realmente no nos produciría una otitis de tipo crónico. En esos casos, sí hay que sospechar alguna otra entidad que nos puede estar predisponiendo a la inflamación, como son alteraciones dermatológicas, como eczema, seborrea o psoriasis. Dentro de la patogenia, los factores predisponentes son el calor, la humedad, como ya mencionamos, muy comúnmente cuando van a nadar, van a la playa, se queda la humedad ahí, entonces favorece que haya el cambio de pH del conducto. El pH normal del conducto es ácido. Al volverse alcalino, pues va a alterar el mecanismo de limpieza y de bactericida del cerumen y por lo tanto pues va a predisponer a la infección. También se puede asociar a maceración de la piel, por lo mismo altera el mecanismo de limpieza, ya sea por utilización de tapones de oído y en auxiliares auditivos, de hecho también es como común que presenten cuadros de otitis externa. El uso de audífonos que van dentro del conducto, también si no se tienen una limpieza adecuada, también el uso de los estetoscopios que se estén prestando entre varias personas, pues también son causas de una otitis. La ausencia del cerumen, también por el exceso de limpieza, por eso digo que no hay que limpiarse con absolutamente nada, porque el quitar el cerumen es bactericida. Entonces alteras la flora normal del conducto y por lo tanto te va a predisponer a las infecciones. La cuestión traumática de estarse limpiando con el hisopo, las llaves o lo que encuentre. Y también un predisponente son las variantes anatómicas, en los cuales una principal pues es el conducto estrecho. Hay personas que tienen el conducto auditivo externo muy pequeño y no es como nada malo, pero es una variante anatómica que se puede predisponer en estos casos sí a que no salga el cerumen adecuadamente y pues que haya que hacer extracción cada cierto tiempo. La alcalinización del conducto y de la piel pues va a causar que haya un edema del estrato córneo, que haya oclusión de las unidades apulosebáceas y va a predisponer al sobrecrecimiento bacteriano porque va a haber una pérdida de la capa lipídica. El cuadro clínico principalmente se presenta porque tienen otalgia, otorrea, que puede ser ya sea de coloración amarillenta, verdosa o hialina incluso, va a haber prurito, sensación de oído tapado, la plenitud ótica, o inclusive si es muy intensa, pues la infección puede haber hipoacusia. El pabellón auricular suele estar sensibilizado, o sea que al momento de que nosotros tomamos el pabellón o presionamos sobre el trago, el paciente va a tener mucho dolor. Entonces, esto se llama como signo de trago positivo. Esto se presenta en las otitis externas. Al momento de que nosotros hacemos la exploración otológica con el
otoscopio vamos a ver un conducto, el cual se va a encontrar eritematoso, con edema de todas sus paredes. Vamos a encontrar la otorrea y los detritus celulares. Los detritus celulares es descamación del propio conducto y de células inflamatorias. Entonces, es la imagen que se ve del lado derecho, esa como masita blanca, esos son los detritus celulares. El tratamiento, lo principal, es los cuidados del oído seco. O sea que tenemos que decirle al paciente que se tiene que cuidar que no se humedezca el oído. Porque el tener húmedo el oído, tener agua por dentro, entonces nos va a condicionar que no ceda la infección. Entonces lo principal es decirle absolutamente no mojarse el oído. Es el primer tratamiento que tenemos que tener. Al momento de que le decimos específicamente cuando se vayan a bañar, se tienen que colocar un algodón completamente seco, cubriendo todo el conducto auditivo externo, y por fuera colocarse una capa de vaselina para que no vaya a penetrar el agua. No está muy indicado el uso de tapones, de los que venden para natación o esto, porque aún así llegan a ser traumatismos sobre la piel. Entonces, si la piel ya está inflamada, ya tiene pues ahí infección, al momento que tú introduces estos tapones, pues van a dañar todavía más la piel. Entonces, por eso no está indicado su uso. Además de que están hechos de un material plástico que también nos pueden favorecer la humedad. Entonces, lo más sencillo y más práctico y barato es decirle al paciente usar algodón y por fuera vaselina para evitar que esté penetrando el agua al momento del baño, y pues sobre todo pues evitar, ya si se quieren colocar algo más como gorras de baño, lo que sea, para evitar el agua, pues mejor. No es necesario estarlo cubriendo todo el día, simplemente es para evitar que penetre el agua, nada más. Lo siguiente que vamos a hacer pues es el desbridamiento atraumático, o sea, la limpieza manual. Lo hacemos con aspiradores o mediante instrumento precisamente para quitar todas estas descamaciones y los detritos celulares y la secreción que se produzca por la otorrea. Podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos para la disminución del dolor, y vamos a utilizar antibióticos de tipo tópico, porque los antibióticos sistémicos realmente la concentración que necesitamos para poder quitar la infección es muy mínima si nosotros usamos los sistémicos. Entonces necesitamos unas concentraciones mayores, por lo tanto tenemos que aplicarlo de modo directo. Los medicamentos antibióticos de elección son las quinolonas. Hay gotas de ciprofloxacino o floxacino que están combinadas con esteroide tópico y anestesia. Entonces esto pues les ayuda tanto a desinflamar por el esteroide, quitar el dolor con la anestesia, y pues el antibiótico pues nos va a ayudar a eliminar la infección. Existen otros preparados, por ejemplo la neomicina, cloranfenicol, pero estos, el problema que tenemos con estos otros tipos de antibióticos es que llegan a ser un poco agresivos, que a la larga, si necesitamos usarlos durante mucho tiempo, sobre todo en pacientes que tienen otitis medias crónicas, luego más bien se nos produce una dermatitis por contacto por este tipo de preparaciones. Entonces, siempre se ha visto que las mejor toleradas son el ciprofloxacino. Además de que en el caso que tengamos perforación de la membrana del tímpano, la neomicina, el cloranfenicol, la tobramicina son conocidos por ser ototóxicos, o sea que causan daño sobre el nervio auditivo. Entonces las quinolonas no, entonces por eso siempre se opta usar quinolonas.
Vamos a usar las 2 a 4 gotas cada 6 a 8 horas, dependiendo cómo veamos al paciente, durante un periodo de 7 a 10 días. Todo este tiempo se tiene que estar cuidando de que no entre agua al conducto auditivo externo. Otra de las maniobras que podemos utilizar, pues, es la acidificación del conducto, debido a que, pues, el factor fue la alcalinización, pues entonces ahora hay que acidificar. Podemos usar con ácido acético, así tal cual, diluido con, con agua inyectable para entonces limpiar también los detritus celulares y que esto nos ayude a que la acidificación del conducto, pues también a erradicar la infección. Los antibióticos sistémicos solamente estarían indicados si la infección va más allá del conducto, o sea que se nos haya pasado hacia el pabellón auricular o que se nos haya hecho una celulitis preauricular o posauricular. Entonces, en ese caso sí está indicado el uso de antibióticos por vía sistémica. Si no, entonces solamente tópicos. Otras infecciones, la furunculosis o también conocida como la otitis localizada, se sitúa en la porción externa del conducto auditivo externo, debido a que es dada por una infección a nivel de los folículos pilosos. Esta está circunscrita específicamente, pues, en esta zona. Normalmente vemos todo el conducto auditivo sin ninguna otra inflamación más que localizada a este nivel. En estos casos se tiene que dar el mismo tratamiento de cuidados de oído, las gotas de antibiótico, y en este caso, pues, tenemos que incidir sobre el sitio infectado para precisamente quitar toda esta lesión. Y en algunos casos se puede hacer una celulitis igual generalizada del conducto, en el cual vamos a ver enrojecimiento difuso, y en estos casos se tiene que se puede llegar a estenosar el conducto, o sea que la inflamación es tan grande que el conducto se hace muy pequeño. En estos casos podemos utilizar unas gasas pequeñas. Normalmente utilizamos las que son las cintas umbilicales. Las impregnamos con algún ungüento de antibiótico y esteroide y las colocamos dentro del conducto para que entonces esté más tiempo en contacto el antibiótico y el esteroide, y entonces ya podamos abrir el conducto auditivo externo. Doctora, en este caso incidir es abrir el folículo. ¿Abrir? El folículo. Ajá. Sí. Gracias. El diagnóstico diferencial, digo, normalmente es cuando ya tenemos muchas otitis de repetición y que descartamos que tenga un factor predisponente como lo de estar nadando o vivir hasta en climas muy húmedos. Cuando ya son de tipo crónico, pues hay que descartar otras posibilidades, que son ya alteraciones propias de la piel, que puede estar relacionada con un impétigo, que haya dermatitis atópica localizada en el conducto auditivo externo, o dermatitis por contacto, que digo que hasta si usamos las gotas óticas de neomicina, muy frecuentemente nos llegan a hacer una dermatitis secundaria por contacto. Entre otras causas, pues puede ser el usar tintes para el cabello, porque llega a escurrir, a veces cuando se pinta en el cabello, llega a escurrir hacia el conducto, y pues esto nos puede causar una dermatitis por contacto. A veces el shampoo que se usa, algunas piezas de joyería que estén hechas con níquel, y el tratamiento, pues, precisamente es evitar el contacto, y si vemos demasiado edema del conducto, pues usar un corticosteroide tópico. La queratosis obturans son tapones de queratina que se forman en el conducto. No se sabe específicamente el por qué,
pero se cree que es por una hiperactividad de las glándulas que van a producir un cerumen de tipo seco y bastante abundante. Entonces, esto lo va a producir de tipo circunferencial, o sea que en toda la circunferencia del conducto se va a producir este cerumen demasiado duro y que a la larga se nos puede llegar a estenosar el conducto. Muy característico de que son tapones que toman la forma del conducto, o sea, se forman en toda la circunferencia, toda la periferia y dejan pues el centro libre. Entonces, en estos casos, pues es tratamiento retirarlo manualmente con instrumentación. Suelen ser de tipo bilateral y son una de las causas de hipoacusia porque van cerrando cada vez más el conducto. Igualmente se tiene que mantener al paciente que no se tiene que mojar el oído y pues hacer, en este caso, limpiezas periódicas. El colestiatoma de conducto auditivo externo es una infección. Normalmente se presentan cuando son infecciones de tipo crónico, o sea, muy recurrentes. Se llega a acumular queratina y en estos casos la queratina y la infección van a ser una osteitis y erosión de las paredes. Esto, a diferencia de las infecciones o las lesiones que hemos visto anteriormente, en vez de estrechar el conducto, lo van a hacer más grande. O sea, cada vez va a ir la piel adelgazándose al punto de que va a llegar al hueso o al cartílago y lo va a erosionar. En estos casos suele ser unilateral. Se presenta con otalgia, otorrea y al momento que hacemos la exploración con el otoscopio, vamos a ver porciones de piel que están denudadas, o sea que no hay piel, o podemos llegar a ver hasta partes de hueso en el conducto auditivo. Hay que retirarlo directamente con instrumentación. En estos casos tampoco se hace con irrigación ni nada, porque la humedad pues va a hacer que se predisponga a que continúe la infección, incremente. Mantener el oído completamente seco, dar antibióticos tópicos y la remoción directa del tejido de granulación que se hace. Cuando son casos extremos en el que ya se ha afectado pues mayormente la porción ósea del conducto, entonces se puede hacer canaloplastías, que es nosotros moldear el conducto para tratar de erradicar todo lo que haya de colestiatoma o casos más graves se tienen que hacer una mastoidectomía, o sea que es la comunicación de parte posterior del conducto, o sea, abrir la mastoides y abrir prácticamente todo el oído. Las otitis micóticas se presentan en el 10% de las otitis externas. El 80% es dado por el aspergillus. En siguiente proporción es la cándida. También existen otros tipos de hongos que pueden causar estas otitis micóticas. Suele asociarse a personas que tienen diabetes o algún tipo de inmunodeficiencia, o precisamente en lugares donde hay demasiada humedad y también se asocia a predisponentes a la humedad, como usar los audífonos, los aparatos auditivos, todo esto pues va a predisponer al crecimiento de hongos. El paciente presenta prurito intenso, sensación de plenitud auricular y se puede presentar por otorrea, más que nada porque haya una sobreinfección bacteriana agregada. Es común que en pacientes con otitis medias crónicas, donde que están supurando, como todo el tiempo está húmedo por la secreción que sale del oído medio hacia el conducto auditivo externo, esta humedad pues va a predisponer a la formación de hongos. En la otoscopía vamos a ver los micelios, que son muy, muy característicos. Cuando son de tipo de cándida, vamos a ver que son como esporas blanquecinas.
A diferencia de los producidos por el aspergillus, vamos a ver una secreción como amarillenta, grisácea, con lesiones como negras. Se les dice que es como tipo periódico húmedo. Entonces, así es como diferenciamos cuál es una de cándida y cuál es una por aspergillus. Estas normalmente tienden a ser de tipo crónico. Es bastante difícil erradicar en completo los hongos. Tratamiento es lo mismo, cuidado de oído seco, la limpieza manual, aspiración y la acidificación del conducto, ya sea con alcohol, isopropilo o el ácido acético. También se usan antimicóticos en crema o en polvo. A veces se prefiere usar las cápsulas de antimicóticos porque vaciamos el polvo y lo ponemos directamente en el conducto y eso pues nos ayuda a que no se humedezca, a diferencia de que cuando usamos cremas de antimicóticos, pues también la crema nos puede llegar a favorecer la humedad. Entonces, se puede optar por cualquiera de una y si está agregado pues una infección bacteriana, pues aparte gotas óticas de antibiótico. La otitis externa maligna o necrotizante es una infección del conducto auditivo externo, lo cual va a producir una osteomielitis de la base de cráneo. Generalmente se presenta en personas diabéticos descontrolados de edad avanzada o algún tipo de inmunodeficiencia. La causa principal es por la pseudomonas aeruginasa, que va a causar la producción de endotoxinas o neurotoxinas, que va a predisponer a una vasculitis necrotizante. Entonces, inicialmente se encuentra pues, en el conducto auditivo externo, vamos a encontrar una celulitis que puede avanzar hacia el cartílago causando una condritis, si avanza hacia la porción interna del conducto auditivo externo va a causar osteitis y se puede llegar a diseminar a otras partes del hueso temporal a través de las fisuras de Santorini, que se ubican donde está la unión del cartílago con el hueso del conducto auditivo. Entonces, a través de ahí migra y se puede ir a la fosa infratemporal, hacia la glándula parótida, hacia la mastoides, hacia la porción estilomastoidea y todas estas vías de diseminación pueden llegar inclusive hasta pues, la parte petrosa del hueso temporal que nos puede predisponer a una meningitis y una septicemia. El cuadro clínico pues es un paciente diabético descontrolado de edad avanzada o inmunodeficiente que va a tener una otalgia intensa. Es una otalgia muchísimo más que una otitis externa común. Esto sí lo llegan a referir en una escala de EVA de 10 de 10. El paciente prácticamente ni siquiera a veces se puede parar o puede estar haciendo su actividad diaria porque el dolor es demasiado intenso. Se va a presentar con otorrea, plenitud del pabellón auricular, prurito y también puede presentar hipoacusia, no solo porque el conducto auditivo externo esté obstruido por la secreción y los detritos celulares, sino que también, como vamos a ver más adelante, pues puede llegar a causar alguna alteración neurológica. La exploración física, la otoscopía, vamos a ver tejido de granulación, que es este tejido como pastoso, amarillento, y lo característico que lo va a diferenciar de otras otitis es de que se va a situar específicamente en la pared inferior del conducto auditivo externo, que es donde encontramos las fisuras de Santorini. También podemos encontrar un tejido de aspecto polipoideo, que es la imagen del lado izquierdo, que se ve como un tumorcito color rojizo rosado,
dependiente de la pared inferior. Esto prácticamente pues, es indicativo de una otitis externa necrotizante. Dentro de las complicaciones, si ya está invadiendo a nivel de la región estilomastoidea o la mastoides, puede causar parálisis facial porque por ahí pasa el nervio facial. Puede alterar también el nervio hipogloso porque esté dañando el conducto propio de este nervio. Puede haber alteraciones a nivel del peñasco donde pasa el trigémino y el motor ocular externo. Puede haber también involucro del agujero yugular donde vamos a encontrar pues, el vago, el espinal y el glosofaringio. Entonces, dependiendo a qué nivel se haya diseminado la infección, podemos llegar a ver pues, alteraciones nerviosas de estos pares craneales. Y ya en casos graves, pues se puede desarrollar una trombosis del seno sigmoides, la meningitis y septicemia, e incluso la muerte. En esta imagen, pues es una tomografía en corte axial a nivel del oído, del conducto auditivo externo, del lado izquierdo. En las tomografías, pues lo vemos, por así decirlo, al revés, ¿no? Nuestro lado izquierdo es el lado derecho. Entonces, en este caso, es una otitis necrotizante del oído derecho, en el cual vemos destrucción hacia la porción anterior, que la porción glenoidea. Hay alteración de el conducto auditivo, también en su parte posterior, extensión hacia la mastoides y pues hacia la parte posterior pues, ya en comunicación con el cerebro. Entonces, esto es, vemos la destrucción ósea derivado de la osteomielitis. ¿Me puedes atrasar? Ah, no, ya. El tratamiento es mediante antibiótico terapia intravenosa. En estos casos sí se tiene que manejar intrahospitalariamente porque pues, tenemos que realizar estudios como la tomografía, gamografías, para ver qué tanto se está afectando la porción ósea del hueso temporal. Damos tratamiento IV con quinolonas, con cefalosporinas a dosis altas y entre otros tratamientos que se han utilizado pues es el oxígeno hiperbárico, y pues el control glucémico de los pacientes y en el dado caso de que pues ya haya una extensión bastante significativa a nivel de la mastoides o a nivel de algún otro sitio del hueso temporal pues se tiene que hacer un debridamiento quirúrgico ya sea del conducto o la mastoides, o en el dado caso que haya afectado alguna porción del nervio facial, hacer la descompresión. Y pues se va a determinar el tratamiento quirúrgico dependiendo a qué nivel esté causando afectación. El hematoma del pabellón auricular es la acumulación de sangre en el espacio supericóndrico, que comúnmente la causa son traumatismos, o en algunos casos, pues también la muy común colocación de aretes de piercings en la porción del hélix, suele desencadenar en un hematoma del pabellón auricular. Debido a que el cartílago no tiene una irrigación propia, se irriga por difusión a través de la piel. Al momento de producirse el hematoma, pues no se va a realizar esta difusión de la vascularidad y por lo tanto va a comprimir el hematoma y va a quitarle la vascularidad al cartílago y se va a necrosar. Y esto pues va a predisponer a una infección secundaria. El cuadro clínico, vamos a encontrar pues directamente el aumento de volumen en el pabellón auricular. Luego es muy común que se produzca a nivel del hélix por la cuestión de la colocación de piercings.
Y pues al momento de tocarlo, pues va a estar fluctuante, puede haber equimosis. Y el tratamiento es drenarlo directamente, y colocar presión sobre el conducto para que no se vuelva a formar el hematoma. Si nosotros no realizamos esto y dejamos que resuelva solo el hematoma, pues va a necrosar el cartílago y se va a producir una secuela conocida como la oreja de coliflor, que es la que se ve del lado derecho, donde se ve, pues, es cuando ya se pierde completamente las estructuras de cartílago y solamente se ve como de aspecto como granulomatoso, pues todo el pabellón. Tratamiento de evacuación del hematoma, ya sea mediante extracción directa con una aguja o abrirlo con un bisturí y hacer el drenaje. Se puede colocar puntos transfictivos con suturas no absorbibles para que aseguremos de que no se vuelva a coleccionar el hematoma. Se les da antibióticos tópicos, en este caso sí se puede dar también antibióticos por vía sistémica, porque pues involucra pues, más parte de el pabellón auricular. Y hacer la compresión, ya sea con vendas o con moldear el conducto con algodón y venda. El herpes zóster ótico pues es producido por virus herpes, en el cual se van a presentar en el conducto auditivo externo, vesículas, úlceras y costras. Muchas veces no solamente se quedan en el conducto, sino que también se extienden hacia la porción de la concha, el antehélix y la porción superior pues, del conducto, que es donde pasa la porción sensitiva del nervio facial, que es el nervio intermediario de Grisberg. Y está muy característico porque pues, presenta todas estas lesiones en diferentes estadios. Puede haber otorrea y puede existir el síndrome de Ramsay-Hunt, que es estas lesiones más que se presenta parálisis facial porque se pues, involucra la porción del nervio facial, que también puede llegar a alterar la cuestión del nervio vestíbulo auricular que nos produce hipoacusia, vértigo, acúfenos y por lo mismo de que está alterado el nervio facial, pueden darnos como secundario disgeusia y disminución del lagrimeo del lado afectado. El tratamiento se realiza con aciclovir vía oral. Tratamiento tópico con antibióticos si es necesario por que haya una sobreinfección bacteriana. Y el uso de esteroides se puede usar tanto por mismo vía tópica con las gotas de antibiótico o en el caso que sea necesario, vía sistémica, pues para reducir la inflamación producida a nivel del nervio facial. Sí, es la última. Bueno, entonces, mañana solamente va a ser el examen. Ya está programado para las 5 de la tarde. Tiene una duración de media hora y son preguntas de opción múltiple. Como les comentaba ayer, no son preguntas tan rebuscadas o muy específicas, son bastante generales. En promedio, sí, ya sé que son muchísimos temas, pero pues, bueno, pues es lo que son en promedio como 3 preguntas por tema, muy, muy generales. Ok, profesora, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta o algo.
No, doctora, creo que no. Ok, bueno, entonces, pues mañana es el examen, le subo las clases de, creo que es otitis media, aguda, serosa y crónica. Ok. Sí, Lo doctora, esperamos. gracias. Bueno. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias, doctora. doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora.